Les voy a mostrar cómo yo hago la salsa de tomates natural, bien liviana. En este momento están muy caros, seguramente vamos a tener algún momento donde estén accesibles, o simplemente pueden comprar los tomates que están bien maduros, bien blandos, que en este caso no lo está tanto, porque de alguna manera lo va a conseguir más económico. Entonces, practicamos una cruz de esta manera. Pinchamos y sumergimos en agua hirviendo un ratito para poder despegar la piel. Una vez que hayamos logrado que la piel se levante, nos ayudamos a pelarla con un cuchillito. Acá la tenemos. De esta manera se desprende, está muy caliente, ustedes pueden perfectamente verlo. Y con esto así logré este picadillo, lo llamo así porque está todo bien picado sin piel y así lo llevé al fuego a cocinar sin nada, seco. Acá está. Hasta que se reduzca completamente, pero sin agregarle absolutamente nada. Una vez que se concentró, ahí le voy a poner el diente de ajo fresco. De esta manera. Le voy a poner un poco de sal a gusto. Un poquitito de pimienta, si quieren. A veces, depende, le pongo una pizquita de azúcar y un poquitito de orégano. Así, al final, fuera del fuego, le voy a echar aceite de oliva a gusto. Y con esta salsa, que hago en gran cantidad para tener en reserva, la destino para pizza, para hacer de pronto unos fideos que los salteo en la sartén con esta salsa, para cubrir de pronto las milanesas que hago en el horno y un poquito de queso por encima. Es noble, es deliciosa. Cuando consiga entonces tomates a buen precio, prepare esta salsa y la puede tener varios días sin problemas en la heladera. Hasta la próxima y no dejen de hacerla y tenerla siempre a mano.